Bueno, vamos a arrancar este jueves con algunas buenas noticias, porque ya que tuvimos un feriado en el día de ayer, hoy retomamos con una noticia importante, una noticia que, a ver, si al gobierno nacional no se puede achacar, yo diría normalmente una de las cosas de querer dar reactivación a la economía del país, la verdad que si alguien quiere decir eso, está mintiendo, porque el gobierno está tratando por todos los medios de ver esa reactivación. Y en este caso vamos a hablar de crédito para vivienda, porque la semana que viene lo más probable se va a alargar un crédito para vivienda, pero que va a tener algunas características importantes. Mire, vamos a repasar algunas de las características. Primero de todo, se le va a dar el 100% de la compra de vivienda. Es que si usted, a ver, lo que va a gastar son 5 millones, 4 millones, se le va a dar el total. Claro, ¿qué pasa? Es para construcción de vivienda, es porque justamente quieren buscar esa reactivación. Saben que la construcción es uno de los factores más importantes para hacer esa reactivación económica en el país. Bueno, y también en este crédito van a entrar otras cosas, es decir, nada que ver con el crédito UVA, lo que se estaba planteando antes, que la gente no lo puede pagar. Son créditos nuevos que va a alargar el gobierno, lo más probable que sea la semana que viene, donde también le van a dar el 80% si usted quiere comprar el terreno. Y no solo eso, también le van a dar las dos cosas, es decir, si usted quiere comprar el terreno y hacer la vivienda, le van a dar el 80% para comprar el terreno y el 100% para hacer la vivienda. ¿Cuál es la variante, yo digo, importante en todo esto? La variante importante en todo esto es que el aumento del crédito va a ir acompañado de su sueldo. Es decir, dejemos de lado el crédito UVA, el famoso crédito UVA que pobre la gente ya no lo puede pagar, para buscar un crédito totalmente distinto, para una reactivación. No sabemos todavía el monto que va a poner el Estado, porque sabes que el banco hipotecario es mitad privado y mitad estatal, es decir, cuánto dinero va a volcar en el banco hipotecario para que este crédito se pueda dar y a cuántas personas puede llegar a alcanzar. Pero, a ver, te podés comprar el terreno con el 80% y te podés hacer la casa con el 100%. Prácticamente, es decir, sería una solución habitacional muy grande para mucha gente que hoy está necesitando, ¿no es cierto? Pero bueno, esto va a ser muy cortito la semana que viene. Yo creo que ya se está el presidente anunciándolo. Esperemos que después algunos otros bancos, que pueden ser bancos privados, puedan reaccionar sobre este tema y empiecen también a otorgar este tipo de crédito con esta forma de crédito, que me parece que es la más razonable, es decir, la cuota directamente acompañada al aumento del sueldo, es decir, porque si no, prácticamente después se vuelve imposible. Uno saca un crédito y después últimamente no lo puede pagar, como está pasando con el crédito UVA. Lo que pasa es que el crédito UVA también es una herencia que trajimos del gobierno anterior y que también el gobierno está preocupado en eso y tiene que ver cómo puede ver de qué manera se puede solucionar esto. Mire, en algunos casos, sobre todo para los créditos que usted pueda sacar para construir, posiblemente, aunque usted tenga una vivienda, se lo den igual para una segunda vivienda. Esto hasta ahora no está totalmente confirmado, pero esperemos que se siga abriendo esto. La inserción de plata dentro del banco hipotecario para este tipo de actividades de crédito de la construcción da mucho trabajo a mucha gente, y esa gente empieza a tener ingresos y de esa manera empieza a volcar sus ingresos dentro de este mercado interno que realmente ya venía muy deteriorado con el gobierno anterior y que con esta pandemia también se deterioró bastante, pese a que el gobierno también ahí tuvo una fuerte impronta. En lo primero de cosas que se fueron habilitando fue el tema de la construcción, el tema de la construcción para que se siga construyendo. Esto da a las claras que, a ver,
Alberto Fernández, todo el gobierno, es decir, que está ahora, está, a ver, pensando en cómo puede hacer para reactivar la economía en la Argentina, y esto es muy, muy importante con este crédito que se va a lanzar seguramente la semana que viene.